attempt to adjust your dial. I'm transmitting live with the hardcore style. Fresh new kicks in the all-star glow. I'm up in the mix, this Paul Large Pro. Straight out the gate with the fabulous track. And my devastating rhymes get the platinum plaque. For the underground world, every street and borough. Even out of state, large here to reach new levels. No doubt came from out the dungeons of rap. Making use of the brain that was under the cap. Used to dig them games that was from Iraq. Was out on vacation, but now I'm back. With the stick, drive and dive, gotta be live. Breathe life in the speaker and try to revive. This game cast is laying under the folk. I'ma always reign, cause I'm from New York. And I'm radioactive. 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 I don't sleep, wink, or nod. Matter of fact, I'll be up going hard while you... Bienvenidas mis coquetas a este tutorial de Bantu Knots. Si os acordáis del anterior moño que me hice, este es el mismo pelo que voy a utilizar. Así. Y vamos a dejar el otro lado con las gomitas, ¿vale? Bueno. Ahora lo que yo voy a hacer es coger la punta de los pelos para así estirarlo y que esté más o menos al mismo nivel, ¿vale? Voy a peinarlo un poquito con mis manos. Para este peinado vamos a utilizar Leave-In Conditioner, Control Edge, gomas, un cepillo, un peine con punta, un peine para peinarme el pelo y este peine para desenredar las extensiones. Voy a coger el Leave-In Conditioner y lo voy a aplicar solo en la zona donde yo he quitado las gomas, ¿vale? Y a su vez lo que voy a hacer es desenredarlo con mis dedos. Ahora voy a coger este peine y voy a empezar a peinar desde la punta para desenredarlo más y que no se me gaste mucho pelo. Ahora que ya está desenredado, voy a coger el cepillo y voy a pasarlo mucho mejor. Quiero que el pelo esté suave y esté bien, bien desenredado. A continuación vais a ver por qué yo dejé la otra parte del pelo con las gomas, para que así me sea muchísimo más fácil de partir el pelo y cogerlo en secciones. Bueno, chicas, el siguiente paso lo podéis hacer como queráis. Las coletas que yo tengo, los moños que yo tengo, lo hice con la goma para que me sea más fácil. Pero tú puedes partirlo y hacerlo directamente desde el pelo, ¿vale? Y como estáis viendo, lo que hago es una trenza normal. Y luego, en el extremo, cuando ya estoy terminando, este pelito pequeñito, lo que intento hacer con ello es enredarlo en el pelo postizo y a su vez hacer un twist. Vamos a apretar el twist porque luego lo voy a soltar. Ok, una vez que ya has terminado de hacer el twist bien apretadito, pues lo dejas que se suelte un poco. Yo lo que voy a hacer es enrollarlo en sí mismo y voy a ir cogiendo los pelos que van sobrando alrededor, ¿veis? Y lo voy metiendo debajo. Y el resto del pelo que me queda lo voy metiendo a su vez también debajo y lo sigo enrollando hasta que me quede minúsculo, así más o menos. Lo que os voy a enseñar es cómo yo me he hecho los moñitos. Yo me pongo siempre el Leave-In Conditioner en el pelo porque me da suavidad y me desenreda mucho el pelo.
Vais a ver que con este peine con punta voy a partir mi pelo. Utilizando este tipo de peines lo que te va a hacer es ayudar a que hagas las líneas de tu pelo con mucha precisión. Y voy a coger una goma, agarro un extremo y en el otro lo que voy a hacer es desenrollarme el pelo con la goma. No lo ato mucho porque luego al enrollarme el pelo también se va atando el pelo. Perdón, el bantú no. Y lo mismo voy a hacer adelante. Utilicé un paquete, ¿vale? Pero tuve que añadir un poquito más en algunas secciones porque estaban finas. Así que es el paso que voy a ir a hacer ahora a continuación. Estos son los últimos tres que me quedan, pero están un poco finos, así que lo que voy a hacer es añadir un poquito de pelo. Vais a ver otra vez cómo yo me he hecho la trenza. ¿Vale? Es una trenza normal, como podéis ver. Y luego al final lo continúo con twist. Ok, chicas, con esto concluimos lo que es el peinado. Ahora lo que yo voy a hacer a continuación, aproveché el vídeo y me hice pues una limpieza facial completa. Para no repetirme, voy a dejar debajo del vídeo el link donde podéis encontrar mi rutina facial, ¿vale? De cómo me limpio. Ok, pues con esto concluimos la limpieza facial de hoy y vamos a proceder al maquillaje. Ya tengo mis cejas hechas y voy a coger de mi paleta esta favorita, este precioso marrón, y lo que voy a hacer es aplicarlo en la V externa de mi ojo y luego voy a arrastrarlo pues al interior de mi ojo. Voy a coger mi paleta Naked 2 de Urban Decay.
chico. Así que lo que voy a hacer es coger el color este gris ceniza y lo voy a aplicar en toques en mi párpado móvil, ¿vale? Este proceso lo voy a hacer 2 o 3 veces porque este color es muy clarito y quiero que se me vea, ¿vale? Y que no se me vea blanquecino, que ya mis suscriptoras están acostumbradas a ver cualquier color que pongo blanco. No es blanco, suelen ser colores pastel, rositas, y bueno, pues se me ven blancos. Pero por esa razón, voy a poner varias capas. Chicas, como ya sabéis, en el maquillaje no hay reglas. Así que yo voy a coger mi paleta de blush de Sleek. Y voy a coger este naranjita. Me lo voy a aplicar en toquecitos primero, debajo del hueso del eyebrow, y luego lo voy a difuminar. Como ya dije antes, voy a ir aplicándome el color este ceniza grisáceo una y otra vez para pues conseguir el look que yo quiero, ¿vale? Y que no se me vea blanco, pero sí se me vea gris, más o menos grisáceo. De este modo, indirectamente podéis apreciar que me crea él mismo al yo aplicar una y otra vez este color. Lo que me hace es definir el crease, ¿vale? Perdóname, es que no sé ni cómo se dice crease en español, pero lo voy a buscar. Ahora, de mi paleta de W7, voy a coger este morado. Llevaba tiempo sin utilizarlo, porque siempre lo utilizo para darme definición al ojo cuando utilizo colores neutrales, en vez de usar el negro. Vais a ir viendo que cuando yo me hago looks con colores neutros, voy a utilizar el marrón oscuro oscuro o en este caso un color morado oscuro, no tan oscuro porque son looks que yo llevo pues de día. Y la verdad no me gusta llevar looks dramáticos de día, a no ser que haga yo un tutorial y pues me lo lleve así. Pero normalmente el morado, el marrón oscuro, son colores muy buenos para darle dimensión al ojo y poder lucir este look de día. La verdad, chicas, les estoy cogiendo mucho gusto a hacerme el delineado con lápiz, ¿vale? Porque me da este smoky eye, pero sin tener que utilizar mucho negro y sin tener que verse muy dramático. Así que vais a ver cómo yo lo voy a hacer. Mr. Flavor, can you do me a favor?
Lo que voy a hacer a continuación es coger esa brocha pincelada y voy a difuminar. Bueno, chicas, como podéis apreciar, ahora es tiempo de lashes. Decirme qué os parecen los lashes, las pestañas postizas, en los comentarios. Y bueno, ya conocéis mi rutina de foundation, contour y highlight. Así que me voy a saltar este paso y ¡voilà!